Buenas tardes a todos, todas y todes. Nos volvemos a encontrar en el curso de Emprendedoras Digitales de la Economía Social y Solidaria. Emprendedoras, emprendedores también. Así que en este encuentro vamos a repasar las cuestiones del catálogo que estuvieron participando de manera muy activa. Se dieron bastantes producciones, productos, emprendimientos. Así que vamos a continuar con eso. Y la parte que me decía también Maxi, que van a ver todo lo que es el armado de un presupuesto financiero. Así que, bueno, espero que sea de enriquecer, no me sale la palabra, que les sirva a ustedes para poder implementarlos en su vida, en sus acciones, dentro de sus emprendimientos, dentro de sus cooperativas, dentro de sus mutuales. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Gracias. Bueno, hola a todos, hola a todas y a todes. Un gusto otra vez para hacer la clase número 2. Como bien decía Noemí, esta clase tiene dos ejes. Un eje que tiene que ver con ver cómo anduvo el tema en el catálogo, qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos corregir y demás. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de presupuesto financiero, que como se los anticipé por el grupo de WhatsApp, suena a mucho, pero realmente es una herramienta muy sencilla de utilizar y que nos puede ser de mucha utilidad. Bien. Mientras estábamos esperando, ¿no?, para iniciar el curso, reflexionaba sobre una pregunta, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con que si conocer estas herramientas, ¿no?, nos garantizan el éxito. Y lamentablemente no. No es que lo tenemos garantizado, pero lo que yo les puedo decir es que van a tener menos probabilidad de cometer errores groseros si utilizan de forma eficiente estas herramientas. O sea, no les va a evitar, lamentablemente, que el negocio le vaya mal, pero sí lo que hacemos es ir minimizando la posibilidad de que al negocio le vaya mal. Porque a medida que le vamos metiendo cabeza y le vamos aplicando estos distintos modelos que vamos aprendiendo a nuestro negocio, vamos a poder ir tomando estrategias cada vez más racionales. ¿Bien? Bueno, hecho esta presentación, les quiero dar nuevamente un aviso parroquial que tiene que ver con el tema de los certificados que muchos me han consultado. Como habíamos dicho, tenemos un certificado de participación y como su palabra lo indica, se lo va a llevar aquella persona que participe, pero también vamos a tener un certificado de aprobación. Y para aprobar, como ya lo manifestamos anteriormente, hay que ponerle el cuerpo, hay que ponerle tiempo. Y pasando al plano de lo concreto, sería posteando su producto en el catálogo, ahora que vamos a avanzar con el tema de presupuesto financiero, participando en el presupuesto financiero, haciendo preguntas en el WhatsApp, ahí nosotros vamos a considerar que ustedes han aprobado el curso. O sea, nunca está de más repetir esto para que después no tengamos malos entendidos. Bien, bueno, dicho esto, vamos a ir al catálogo. Denme un segundito. Vamos a compartir. Bien, ¿están viendo? Sí, perfecto. Bueno, a mí me gustaría escucharlos un poquito a ustedes, porque como ya le hemos anticipado, nuestra lógica de aprendizaje y enseñanza no tiene que ver con que yo esté acá hablando y hablando y hablando sin parar, sino que tiene que más que ver con una interacción. Y a partir de esa interacción, donde ustedes dicen, mirá, yo quise hacer esto de tal manera y me salió mal. Mira, me gustaría hacer algún comentario sobre esta foto, quiero saber si se puede hacer de otra manera. Entonces, esto me parece importante, por eso me gustaría que vayamos habilitando los micrófonos y que vayan participando, si les parece. A ver, yo no puedo. Acá. Bien, escriba por chat la persona que quiera hablar, así yo voy habilitándola, ¿sí?
¿Alguien que haya participado, que nos quiera contar? Bien, Marilú. Ahí vamos. Marilú. Dame un segundo. Acá estamos. Ahí te tuvo que haber llegado una solicitud, Marilú. Ahí estás. Ahí está. Perfecto. Sí, ¿qué tal? Yo hago servicios. Bien. Eso se me complica ver qué, o sea, hago varios tipos de servicios, de varios que son digitales, sobre diseño gráfico. Bien. Y sobre seguridad e higiene. Ah, una variedad importante. Sí. Bien, pero ¿por qué decís que se te complica? Porque, ¿cómo hago para subir un diseño? Porque en realidad los diseños no me pertenecen a mí. Hago un trabajo de diseño gráfico para una persona que se lo cobro, obviamente, y eso le pertenece a esa persona. No, o sea, lo que me suena que yo no puedo subir algo así. Tendría que pedirle permiso a la persona para... Está bien, pero también podría ser una posibilidad que diseñes algo que te que sea para vos y te sirva como ejemplo para poder publicarlos en distintos espacios como este. Ajá. Por ejemplo, imagínate que yo me dedico a vender páginas web, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Armo una página que se llame juancito.com y en el diseño lo hago en términos generales que me sirva de muestrario para poder ofrecérselo a otras personas, y juancito.com es mía. Y yo después se lo voy mostrando a las distintas personas. Así que no tenés inconveniente por ese lado. Ok, está bien. Y aparte, y te quiero agregar otra cosa. Sí. Que vos encima tenés una ventaja al ser servicio digital. ¿Por qué? Porque vos podés ofrecer tus servicios a todo el país. A ver, me corrijo con esto. Que vos podés ofrecer tus servicios de forma instantánea a todo el país. Porque una persona que está en Jujuy te pide un sitio web o te pide una imagen y vos la podés diseñar, se la mandás por correo y te hace el pago por ejemplo, Mercado Pago. Obviamente... Sí, sí, de hecho ya lo hago a nivel internacional. Perfecto, perfecto. No sale poco, pero bueno, lo hago. Perfecto. En el caso de que sea producto, tal vez ya involucramos otro proceso adicional que tiene que ver con la logística. Obviamente que no es ninguna restricción, simplemente por eso hago esa distinción, que el servicio se puede entregar de forma instantánea porque alcanza con enviar un mail, mientras que en lo que refiero a un producto, hay que incorporar un nuevo proceso que tiene que ver con la logística. Pero es totalmente viable, Marilú, que cargues un servicio, ¿eh? Sin lugar a dudas. Ok, ok. Bárbaro, gracias. Bien. Después acá tengo un comentario de Verónica que nos dice, estoy trabajando, no puedo hablar, pero me gustaría poder editar lo que cargue. Bien, acá les queremos hacer un comentario. Ustedes están haciendo el curso de emprendedoras digitales que es, por así decirlo, el primer nivel. Es el primer encuentro con la tecnología como una aliada para poder potenciar nuestros emprendimientos. En los próximos cursos que daremos, que charlaremos con Noemí acerca de la viabilidad de proponer, de llevar adelante esta posibilidad, les vamos a explicar cómo, porque se hace de una manera diferente, cómo subir un producto, cómo editarlo, cómo borrarlo. Pero en esta instancia del curso, ¿bien? Lo que les podemos ofrecer es la posibilidad de que ustedes carguen esta información en ese formulario y que nosotros la subamos. En el caso que lo quieran bajar, simplemente nos mandan un correo y nos dicen lo quiero bajar y nosotros los bajamos. Esta es la manera que encontramos que ustedes empiecen a dar sus primeros pasos, porque requiere cierto manejo, requiere ya estar con cierta familiarización con la tecnología, el hecho de tener un usuario, una contraseña, entrar, cargar mi producto, subir la imagen, ya tiene otra vuelta que es para un segundo nivel. ¿Está bien? No les digo que no se puede, sino que ahora estamos empezando a caminar y eso tal vez tiene que ver con saltar o correr una maratón, para seguir con la metáfora.
Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Nosotros acá en Córdoba estamos formando una cooperativa y no tenemos todavía productos, solo el folleto de nuestra cooperativa con lo que vamos a ofrecer. Bueno, habría que ver de qué se trata ese folleto, qué tenés en el folleto, pero yo les vuelvo a decir, estamos en un momento donde lo importante es aprender haciendo. Creer que la primera vez que vamos a intervenir lo vamos a hacer perfecto es creer en una utopía. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes hagan, que se toquen, que carguen lo que fuere. Si hay que cargarlo de nuevo, lo vamos a cargar 10.000 veces. No se preocupen, pero hagan. Porque si ustedes no hacen, el conocimiento queda inerte y no se les incorpora. ¿Bien? Más allá de que yo veo acá cosas que son factibles de mejorar, lo que está bueno es que tenga algo con qué trabajar. ¿Bien? Porque si no, soy como un doctor que necesita hacer un diagnóstico a una persona, pero esa persona no llega nunca. Entonces, ¿cómo hago yo para ayudar a esa persona si no la puedo, si no la puedo ver, no le puedo hacer una placa, no le puedo hacer un análisis clínico? Bueno, acá pasa lo mismo. Si ustedes no hacen y nos muestran qué es, cómo ustedes podrían trabajar, nosotros no podemos ayudar a mejorar eso. Bien, por eso es muy importante que participen. A ver, soy Norma de la cooperativa textil. Quiero hablar. ¿Puede ser? Sí, cómo no, Norma. A ver. Norma, ahí te mandé la solicitud para que puedas hablar. ¿Querés que aceptar? A ver, de vuelta. Ahí está. ¿Ahí? Sí, sí, Norma. ¿Ahí me escuchan? Sí, Norma. ¿Qué tal, Maxi? Muy bien. Yo falté, creo que una clase, no recuerdo bien, pero mandamos con mis compañeras de la cooperativa, porque bueno, lo hicimos juntas, y yo fui la que tomé la clase, pero después lo hicimos con las compañeras, una foto que está en el catálogo de una sábana, y yo quería saber que, cómo estaba eso, hay que hacerle algún arreglo o algo, me refiero si después queremos bajar, no sé si es posible, una sábana de percal de 180 hilos de Cooperativa Tigre, dice la foto, ¿cuál es la, cómo está eso? Quiero saber yo, si está bien, hay que corregir para poder, sí. Mira, voy a ir haciendo algunos comentarios, déjame ver dónde estaba lo de la sábana, a ver. Tiene una mesita con tela amarilla. Ah, la sí. La sábana está pintada a mano y terminada el crochet. A ver, un poquito más. Ahí, ahí está, ahí está. Bien. Bueno, vamos a hacer, tomando la posta que dijo Norma, vamos a ir haciendo algunos comentarios de lo que yo veo acá y podemos mejorar. ¿Bien? A ver. Vamos a entrar a la foto que plantea Norma. Ahí está cargando. Ahí está. Bien. A ver, Norma, ¿qué te puedo decir? Lo primero que yo te diría es que la foto, bien, le falta un poco de luz. Bien, si bien el mantel está muy lindo, le falta luz, porque la luz es como que, miren, el secreto de una buena foto está muy vinculado con la iluminación. Con la iluminación se hacen maravillas. Por eso muchas veces yo recomiendo sacarla al aire libre, al sol, porque tienen pega la luz de una forma bastante uniforme y yo de hecho me acuerdo que en un momento tenía una panadería y cuando tuve que sacar la foto de la media luna para el logo, la pinché con dos escarbadientes, la puse al sol y le sacamos una foto y quedó con un brillo que parecía de una foto profesional y simplemente lo hicimos a la luz del día con el sol, con un poquito más de... Ay, no me sale... De almíbar. Ahí está. Sí, ahora. Sí, sí. Sí, porque yo noto, Maxi, discúlpame, te corto. Noto sí. Que se ve más la tela que pusimos abajo que la sábana que queríamos promocionar, ahora sí, que la veo ahí. Exactamente, sí. Claro. Yo acá me llama más la atención la mesita que la sábana, y la sábana no la claro. Termino de... A ver, ¿cómo me la imagino la sábana? Capaz podrían haberla puesto sobre una cama para ver tendida cómo queda. Se me ocurre, ¿no? Claro. Pero, Que se luzca. Vos acá lo que estás buscando es vender la sábana. Entonces yo la veo ahí claro. Currucada no, y no me doy idea de las medidas que tiene. ¿Bien? Y ya que estamos con eso, también te lo digo. Fíjate que, ¿en dónde me decís qué medida tiene esta sábana?
Yo no claro, sé. No la puse. No, no lo pusieron. No. Otra cosa no, no. es que no está mal que pongan una foto de ustedes trabajando. Lo que queda mal es que realmente no fue la intención de esta foto. Está como desprolijo, porque si realmente quisiéramos que la señora de atrás salga, no, no debería quedar la punta de la almohada tapándole mitad de la cara. O la hacemos salir bien o no lo hacemos salir, pero no hay en el medio, porque da la sensación de desprolijidad. ¿Está bien? Lo que podrías haber hecho es, acordate que nosotros no te restringimos en la cantidad de fotos que vos podés subir por producto. Vos acá tenés sí. la sábana de percal de 180 hilos. Entonces podés agarrar, sacarle 5 fotos a esa sábana y subir las 5. Y podés hacer que una de esas 5 fotos sea el equipo de ustedes en una foto de primer plano. Las compañeras trabajando. Pero bien, que se vean bien. No que se vean así, medio de perfil, que a una está cortada la cara, el otro está cortada la cabeza. Porque queda mal. Si le vamos a sacar a las compañeras, le hacemos una buena foto a las compañeras. Si no, no, porque queda desprolijo. ¿Está bien? Bien, bien. Gracias, Maxi. No, por Gracias. Favor. Bien. Sigamos. ¿Quién más quiere hablar? A ver. ¿Esta es cooperativa de agua? Bien. Bien, bueno, por ahora no tengo más nadie. No sé, mi viejo, ¿vos ves que hay alguien más que quiera hablar? No, no, yo lo estoy viendo medio chiquito y no me doy cuenta. Ah, Gabriel. No, Gabriel Aparici. Gabriel Aparici. Bueno, tiene la palabra, Gabriela. Sí, sí, dale la palabra porque ya lo está poniendo en mayúscula ya ahora, ¿eh? Ya se está enojando. Ya, no, no. Nos está gritando. No, 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 lo que pasa es que había escrito antes y no, y me quedó la mayúscula prendida, había escrito antes y no me habían visto, por Está eso. Bien. Bueno, yo soy de la escuela Taller Imagen. Bien. Y tenía dudas con respecto a, bueno, promocionamos ahí, no sabía dónde enfocarnos, porque si enfocarnos en las carreras o en los talleres. Esa era como la inquietud. Entonces puse una foto de un taller, para mí es importante hablar del hecho de que tenemos carreras con títulos oficiales, por eso lo mencioné, pero quizás queda confuso, entonces no se entiende. Bien, bien. A ver, yo lo que te diría es que vos no tenés restricción en la cantidad de productos. Si vos me decís, che, yo quiero subir 15 productos, los podés subir. Entonces, okay. no teniendo restricción en eso, lo que te aconsejamos es que la definición del producto sea lo más clarita posible. ¿Bien? Uh-huh. Yo haría, el primer producto sería taller de formación utilizando, no sé, Canva, por decir cualquier cosa. Bien focalizado. Okay. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, una vez que vos haces eso, describís el producto, ponés el precio. Después, otro producto es otro curso. Otro producto es otro curso y así. ¿Bien? Okay. Pero no te limites. Tenés la posibilidad de poner y poner productos sin ningún problema. Perfecto. Entonces, ¿puedo agregar más productos a esta misma entrada? Yo dejé esta sola, pero ¿puedo seguir poniendo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, genial. Sin Buenísimo. Ningún problema. Buenísimo. Bueno, era eso. Gracias. Perfecto, Gabriela. ¿Mi viejo, alguien más? Ah, Ayelen, ¿querés hablar? No, no, yo no estoy leyendo ninguno más, ¿eh? Bien. Entonces, me vengo acá que quiero hacer algún que otro comentario. Otro tema que les queríamos decir es, esto que estamos viendo... Disculpame, Maxi, disculpame. ¿Ayelen ya habló o yo me perdí? No sé si quiere hablar, Ayelen. No me termina. Sí, bien. Sí, sí, sí. Ah, entonces sí. Sí, sí. Me anoto para hablar, dice. Yo... Disculpame. Ah, ¿Ayelen Cáceres o Ayelen Cupil? Cáceres, ahí está. Ahí te invito la solicitud. De Acercándonos Ediciones. Ah, ahí está. ¿Ayelen? Hola. ¿Cómo estás? Sí, bien. Buenas tardes a todos.
Bueno, yo soy de Acercándonos Ediciones, subimos dos libros, yo lo que compartí en el foro es que nosotros ya tenemos catálogo digital en la página web de la editorial, así que subí dos como para poder ir haciendo la prueba. Y bueno, hay como un par de cosas que yo no sabía cómo estaban puestas, porque tienen, digamos, en la promoción del producto, tienen el acceso a las redes sociales, pero no sabía, digamos, cuando yo cargo el producto, no sé, no tengo el espacio para cargar las redes sociales. Perfecto. Sí, ahí te entendí. Para había que... puesto... Vamos acá a sumar mi producto. Porque como, te interrumpo un segundito, Ayelen, como les decíamos, este espacio está pensado para que sea su primera experiencia interactuando con una plataforma que sirve como vidriera de sus productos. Esto es pedagógico en el sentido de que es para aprender. La oficial va a estar situada en otro lado y la van a tener que hacer este proceso, pero ya en la página oficial. Así que acá no tengan miedo, no está pensado para que esto ya, así como está, sea la vidriera que va a ir en forma pública. ¿Bien? Claro, sí. Está muy bien lo que planteas, porque en ningún momento acá, sobre el emprendimiento, nos dice nombre del emprendimiento, email, dirección, WhatsApp, pero vos decís que faltaría, por ejemplo, Instagram y Facebook. Claro, porque después en las publicaciones de cada producto sí está, creo que está Facebook, LinkedIn... Y no me acuerdo cuál otro más. Bien. Por otro lado está la dirección y yo puse la dirección de la editorial. Bien. Y otros compañeros pusieron la dirección de internet. Ah, perfecto. Entonces, también, digamos, era como dentro del, en el foro, como las sugerencias que aparecían. Y después, particularmente, lo que me pasó a mí fue en el donde está el WhatsApp del emprendimiento, yo copié y pegué el número de teléfono desde, digamos, desde la página web, en vez de completarlo a mano. Entonces, sí. Los productos que subimos es un libro que se llama Raro Perro Verde. Acá, sí, sí. Este. Y si ves, en la parte del teléfono dice como error, una cosa así. Y después sí está el teléfono. Ah, perfecto. Entonces como que eso me quedaría como editarlo, pero bueno, nada, recién ahora me doy cuenta que no podemos editarlo, sino que les tendría que haber mandado un mensajito. En realidad, no te preocupes, porque el tema de la edición lo íbamos a comentar hoy justamente. Hoy simplemente... Lo que a mí me interesaba era que ustedes pongan en juego lo que sabían intentando interactuar con esta página. Después, si hay una cosa que corregir, que sacar, eso lo vamos a hacer. Y cuando obviamente sea la presentación oficial, todo esto no va a pasar. Vamos a hacer todo un chequeo antes de subir las cosas y demás. Pero a mí lo que me interesaba ahora era que justamente simplemente se animen a subir cosas y poder ir haciéndoles sugerencias de cómo mejorarlas. Bueno, y después otra cosa que nos pasa a nosotros es que nosotros tenemos una versión del libro que es digital y una versión en formato papel. Entonces yo había puesto en los precios, había puesto versión papel y versión digital. No, si no sabes lo que podés hacer, no te enrosques con eso. Haces un producto que sea versión digital y otro producto que sea versión papel. Bueno. Y cada uno con los precios diferentes. Sí. No, y después, digamos, como con relación a las propuestas para el catálogo, yo había propuesto como capaz tener un rubro que sea bienes culturales o algo así, donde pueda estar, por ejemplo, los productos de la cooperativa, que en general... son, digamos, son libros o son productos audiovisuales, pero también pienso, capaz hay algún compañero que trabaja con, no sé, esculturas o con artistas plásticos o teatro o algo así, que también pueden entrar como dentro de ese rubro,
de bienes culturales. Perfecto, porque vos fíjate que acá cada uno está poniendo más o menos cómo le parece el rubro, pero después obviamente acá va a haber un proceso de reordenamiento de estos rubros, sí, para que sea lo más fácil y lo más amigable para los usuarios que naveguen en el espacio. Así que tomamos bienes culturales, pues me parece que está bueno. Y después, obviamente, acá, fíjate, en emprendimientos tenés los nombres de todos y cada uno de los que fueron participando y el número significa la cantidad de productos que están puestos en la plataforma. Genial. Bueno, muchas gracias, Ayelen. Gracias. Mi viejo, ¿tenemos alguien más? Marina, ¿estás? ¿No? Bueno. Espera que creo, Maxi, que Marina estaba con eso. Ah. No sé si pudo habilitar el micrófono. Habilitar el micrófono a Marina, porque yo le mandé la solicitud dos veces, Maxi. Bien. Porque ella está con los mensajes. Buenas tardes, soy Marina, también de la Convención. Quería compartirles los comentarios que están saliendo en el chat. Y está el comentario de Araceli que pregunta en Maxi: ayer sumé mi producto para la consigna, pero aún no aprobaron la publicación y no sé cómo quedó. Utilicé emojis y hashtags, pero desconozco si la plataforma los permite. Bien. Sí, seguramente los va a permitir y si no lo permite, lo vamos a hacer que lo permita. Así que con eso quédate tranquila. Pero nosotros subimos todo lo que habían subido ustedes hasta ayer a la noche. O sea, si lo subió hoy no va a estar. Pero quédate tranquila que hoy volvemos a subir cuando terminamos esta charla. Todo lo que está pendiente lo subimos. Ah, ¿hay algún comentario más, Marina? ¿No? Perfecto. No, no hay ninguno más. Hay bien. Saludos, pero no hay ninguna pregunta. Bien. Bueno, les voy haciendo algunos comentarios. Por ejemplo, acá en Boinas Gauchas, ¿no? Fíjense que tal vez a la foto le falta un poco de contraste. Y a la foto también le falta nitidez. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Porque si la miro bien de cerca, fíjense que no está totalmente bien definida, ¿ven? Más allá de que capaz, obviamente, cada uno lo va a intentar hacer con la cámara que tiene. Pero recuerden lo que les digo, una buena luz hace la diferencia. Y acá lo que se nota es que falta luz. ¿Bien? Entonces tengan cuidado con eso y recuérdenlo. ¿Bien? También, bien, acá, bueno, boinas gauchas, tejidas, con crochet, con guardas, está bien. Está bastante expresivo. Así que, bien, pero tengan en cuenta el tema ese de la foto. Bien. Curso de radio y locución. Acá lo que les quería comentar es que guarda cuando utilizan fotos. Yo no sé, creo que esta foto les pertenece a ustedes, no sé quién es el que hizo esto, que está muy bueno. Pero ya que estamos, aprovecho a decirles que si van a usar fotos de otra persona, acá tal vez exista ese pensamiento de que, bueno, si está en internet lo puedo tomar y utilizarlo. No es así. La realidad es que las imágenes generalmente están sometidas a derecho de autor. Existen páginas que ustedes pueden utilizar, bien, con imágenes libres. ¿Ven? Por ejemplo, en ese caso, este micrófono o le sacan una foto o se lo bajan de un lugar de imágenes libres. Yo después les voy a compartir un enlace que uso siempre, pero les hago esta advertencia porque no es que pueden tomar ustedes cualquier imagen que hay en internet y meterla como propia porque pueden tener problemas. Bien. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Una cosa importante, nosotros ahora estamos haciendo una tienda
colectiva, por así decirlo, ¿no? Pero una cosa importante, estaría bueno que todos, si queremos llevar esto a un nivel de profesionalización importante, sería que todos mantengamos un mismo tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque si no, fíjense lo que pasa. Acá tenemos una imagen en vertical. Acá la tenemos en horizontal. Después volvemos a tener vertical, 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 vertical. Bien, acá horizontal. Entonces, si bien es bastante difícil, ya que somos muchos, no está de más decírselo que el día de mañana, si ustedes llegan a tener su propia tienda, consideren esto. Y más allá de eso, recuerden que si una persona viene y, por ejemplo, filtra lindas latas, va a ver exclusivamente sus productos. No va a ver el de sus compañeros. Entonces, noten, por ejemplo, como lindas latas, todas las imágenes tienen el mismo tamaño. Entonces le queda muy prolijito. Esto es lo que siempre me dice un amigo mío que se dedica mucho al comercio electrónico. Dice, mira, en el comercio electrónico la imagen es fundamental porque tenemos a un consumidor que no puede tocar el producto. Entonces, ya que no lo va a poder tocar, intentemos darle la mejor experiencia visual posible. Y aunque a ustedes les parezca un detalle menor, el tema de que todas las imágenes tengan el mismo tamaño da a profesional. Da a que es algo cuidado, algo que no es algo así nomás que se hizo a los ponchazos. Entonces, es algo que no cuesta mucho hacer y nos suma. ¿Bien? Así que ténganlo en cuenta eso también. Si pueden, las imágenes que ustedes nos mandan, siempre el mismo tamaño, el que quieran, pero siempre el mismo tamaño. ¿Bien? Bien. ¿Y otra cosa? Por ejemplo, fíjense en el caso de remera estampada. A ver, vamos a ver si se cumple lo que yo les dije recién, que es la etiqueta not change. Change. Fíjense que está bueno lo que hace esta emprendedora, porque utiliza siempre el mismo fondo. Entonces, ¿ven cómo en algún punto suma visualmente? Vos decís, ah, está bueno. ¿Está bien? Entonces, el hecho de manejar, si a esto encima ella le sumara que todos tengan el mismo tamaño, quedaría re profesional. Entonces, todas esas cositas son... A ver, no es que te va a definir una venta. No es que alguien que quería comprar una remera porque vos no lo pusiste en el mismo tamaño no la va a comprar. Pero son todas cosas que juegan a favor. Son todas cositas que sumadas van inclinando la balanza a tu favor. Entonces, si no nos cuesta demasiado, ¿bien? Y nos juega a favor, hagámoslo. Ese sería el razonamiento. Acá sí, buzo canguro queda como desfasado, porque fíjense que ella venía manteniendo una línea y de repente nos encontramos con esta imagen, que no está mal, pero rompe con la armonía que tenía. ¿Está bien? Porque ustedes tengan en cuenta que el día de mañana a sus contactos ustedes le van a poder pasar este enlace. Catálogo emprendedoras digitales / etiquetas no chain. ¿Por qué? Porque sus clientes, cuando hagan clic acá, se van a encontrar con todos los productos que le pertenecen a ustedes. Entonces, si esto va a ser un espacio que les va a servir, intenten trabajarlo, intenten que le quede lo más prolijito posible. Si no cuesta, ¿bien? O mejor dicho, no les implica un esfuerzo adicional que quede bien prolijo. Bien, sigamos un poquito más con esto y ya me quiero meter en el presupuesto financiero porque se nos va el time. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a cortar acá con lo del catálogo. Abrimos para hacer preguntas. Marina, ¿te parece? Si alguien quiere participar o demás. Y pasamos al tema del presupuesto financiero. Sí, te voy contando. Primero había escrito Paula Pereira de Santiago del Estero. Escribió preguntas. Así que, bien. Bueno, supongo que quiere preguntar. Después está Nancy, que dice, yo no pude subir nada porque no entiendo mucho. Y Rosa Costa, que también quiere preguntar y aclara que las imágenes que son de Canva. Luego está María Mamani, que dice, no pude participar de las clases anteriores porque no pude conectarme y no entiendo muy bien. Tamara Rosenberg dice, genial, gracias por las recomendaciones.
Y luego dice, esa imagen de las medidas no esperaba que quede visualmente primero, justamente la pregunta que hacíamos arriba. Eso está. Bien. Que Rosa quiere hablar, ¿verdad? ¿O me lo mandó por privado a mí? Ahí, no, ahí me lo mandó por privado. Dice, para todos, yo quería preguntar también. Ah, bien. Bueno, escuchemos a Rosa y mientras yo voy preparando el tema del presupuesto financiero. Rosa, y te mandamos la solicitud para que puedas expresarte. No se escucha bien, ¿no? No. Oh, Rosa, la verdad lo lamento, pero no te entendemos. Pero lo que podemos hacer, si querés, es que después nos mandes la pregunta mediante el grupo de WhatsApp y ahí lo charlamos. Porque se nos filtra todo. Lo que podés hacer es desconectarte la cámara porque de esa manera utilizás menos ancho de banda para la imagen y todo se focaliza en el audio. Capaz con eso mejoramos un poquito. Desconecta tu cámara. Pero no alcanza. No. Bueno, Rosa, no te preocupes. Igual vos después nos haces la pregunta por WhatsApp y lo seguimos charlando. Yo ahora voy a pasar al tema. Uy, discúlpenme, voy a poner en silencio el celular. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el presupuesto financiero. A ver, vamos a recapitular un par de cosas. Este curso, que le llamamos Emprendedoras Digitales, el eje está en que está abierto a emprendedoras que entienden que la tecnología es un recurso estratégico. ¿Bien? No es que ustedes salen a vender necesariamente tecnología, sino que van a utilizar la tecnología, ¿bien?, para lograr su objetivo de potenciar su negocio. Hasta ahora vimos una herramienta tecnológica para potenciar su negocio que tiene que ver con un catálogo online. No llega a ser una tienda virtual. ¿Por qué? Porque para hablar de tiendas virtuales tendríamos que hablar de que la totalidad del proceso de venta se hace mediante esa página, inclusive el pago. Pero en este caso no es así. En este caso, lo único que ustedes hacen en ese espacio compartido es subir las imágenes y nosotros lo que hacemos es que ustedes entren en contacto directo con sus clientes. ¿Bien? Lo único que hicimos es poner en una vidriera sus productos. ¿Bien? Porque obviamente desde el INAE podemos llegar a mucha mayor cantidad de personas que las que llegarían cada una de ustedes en forma individual. ¿Bien? Y como les había dicho anteriormente, uno puede decir, no, pero ¿para qué voy a tener una tienda virtual? ¿Si tengo a Facebook o si tengo a Instagram? No, no necesariamente, porque Instagram y Facebook son dos negocios. Y como negocios tienen sus reglas de juego. Y esa regla de juego, en términos técnicos, se llama algoritmos. Esos algoritmos establecen cómo, cuándo y a quién Facebook le va a mostrar las fotos de sus productos. Ustedes capaz tienen 1,000 seguidores en una página, postean una foto y dicen, joya, le llega a 1,000 personas. No necesariamente. Una vez que ustedes postean esa foto, Facebook hace todo un proceso donde ve si esa foto tiene comentarios positivos, si tiene me gusta, si comparten la imagen. Y si eso no sucede, Facebook agarra y la manda
al sótano, a la imagen. ¿Bien? En cambio, en una página como esta, eso no pasa. No es que a ustedes, porque porque nadie les puso me gusta, o nadie compró hasta ahora, o nadie compartió la imagen que ustedes están posteando, de ninguna manera esa imagen va a ir al sótano. ¿Bien? Entonces, acá hay una cuestión, aunque queda medio solapado, pero no es menor, acá hay una cuestión del poder. Que cuando uno empieza a jugar el juego de Facebook o de Instagram, el poder lo tienen ellos, no ustedes. En una tienda virtual, bien plantada como está esta, esto se democratiza, por así decirlo, y las emprendedoras se empoderan y pueden mostrar su producto sin que entre en juego ningún tipo de algoritmo. ¿Bien? Entonces, hasta ahora estuvimos haciendo hincapié en eso. Pero ahora me voy a ir al mundo de las finanzas. Y yo quiero desmistificar un poco, porque si digo finanzas, inversiones, son palabras que suenan a mucho y son palabras que dicen, no, pero si yo soy emprendedor, ¿qué tengo que ver con finanzas o con inversiones y demás? Bueno, no. En realidad, cualquier emprendimiento, hasta una multinacional, ¿bien? De un extremo al otro, todas usan lo que se conoce como un flujo de caja. ¿Bien? Y si ese flujo de caja, yo estoy pensando en cómo va a ser a futuro, es decir, cómo me va a ir a mí el 2021, cuánta plata voy a cobrar, cuánta plata voy a pagar, a eso se lo llama presupuesto financiero, porque está pensando en el futuro. Entonces, para ordenarnos, primero yo les voy a mostrar un flujo de caja. Un flujo de caja que nos viene a contar lo que efectivamente nos fue pasando. ¿Bien? Y después van a ver cómo esa misma herramienta la van a poder utilizar para presupuestar. ¿Bien? Ahora, hecho esta pequeña presentación, que se entendió a medias, no se hagan ningún problema si fue así, vamos a ir a los números que se va a entender mucho mejor. Así que voy a compartir este archivo. Bien, ¿se ve el archivo? Perfecto. Bueno, yo tenía un profesor que me decía siempre, mira, el flujo de caja de una empresa es la cuenta que hace el almacenero. Todos los días el almacenero cuando se levanta dice, ¿cuánto tengo en caja? Cuenta. Y dice, tengo 2.000 pesos. Son los 2.000 que veo acá. ¿Bien? Durante el día, ¿qué va a pasar con ese almacenero? Va a cobrar, viene la señora, le compra pan, cobra. Viene la otra señora, le compra jamón, cobra. Viene un señor, le compra queso, cobra. Todos esos van a ser pequeñas compras. ¿Bien? Entonces yo acá pongo, por ejemplo, 200, 300, 500. Pero en la tardecita, bien, supongamos que vino el proveedor de fiambre y le dice, che, ¿cuánto te bajo para que tengas toda esta semana? Y bájame 1.500 pesos de fiambre. Entonces, en pagos, es la plata que sale, el almacenero va a pagar por 1.500 pesos. Al final del día, se va a encontrar que en la caja va a tener 1.500 pesos. Entonces, alguien podría decir, ¿pero cómo? Arrancó el día con 2.000 pesos y termina el día con 1.500. ¿Quiere decir que le fue mal ese día? No, porque las finanzas no nos están mostrando el resultado del negocio. Las finanzas nos están mostrando cómo se va moviendo la cantidad de caja, la cantidad de efectivo que yo tengo. Porque no nos olvidemos que si bien ahora tengo menos plata que a la mañana, ahora tengo más mercadería. ¿Bien? Al día siguiente, el saldo de caja final que tenemos acá tiene que coincidir con el saldo del inicio. O sea, el lunes a las 8 cierro el negocio y digo me quedaron 1.500. El martes, al día siguiente, cuando abro, vuelvo a tener los 1.500 pesos. Y este proceso se va repitiendo. Otra vez, va a vender y va a pagar. Así va a ir pasando todos los días. Y ustedes dirán, bueno, esto parece que no es muy complicado.
Es cierto, no es muy complicado. De hecho, de la parte de las empresas es lo más sencillo. Porque después, una empresa, cuando se gestiona, se atiende a otro tipo también de estados. Se habla de un estado de resultados, se habla de un estado de situación patrimonial, que no se preocupe, no lo vamos a ver ahora, pero sí me interesaba que nos centremos en esto, en este flujo de caja. A mí lo que me interesa más que nada es que ustedes empiecen a jugar con esto, que se empiecen a familiarizar. Yo no pretendo que lo entiendan hoy, de un día para el otro. Simplemente lo que quería era hacerles una introducción al tema. Bien, esto va a quedar grabado, van a tener acceso a este espacio, van a tener un artículo que le vamos a compartir donde se explica y después otra vez vamos a volver sobre este tema para que ustedes lo puedan ir haciendo. A mí lo que me interesa con este curso es que ustedes puedan desarrollar su propio flujo de caja. ¿Por qué? Porque tener un flujo de caja a ustedes les va a permitir tomar distintas decisiones. ¿Bien? Yo acá me fui señalando algunas. Por ejemplo, había puesto, ¿tengo que pedir prestado o no para comprar una máquina en otoño? Imagínense que ustedes se están dedicando a la venta exclusivamente de fiambres, ¿no? Pero les empezó a ir bien, relativamente bien, cada vez venden un poquito más y quieren saber si dentro de 6 meses van a contar con la plata suficiente para incorporar nuevos productos. ¿Bien? Eso, si ustedes no cuentan con un presupuesto financiero, es muy difícil de hacer. Porque el presupuesto financiero te va ordenando, te va permitiendo ver cuánta plata te va entrando, cuánta plata te va saliendo. Otro ejemplo. Imagínense que a ustedes se les da la posibilidad, ahora en Navidad, de tener una venta espectacular. Pero sus clientes le pagan a 30 y a 60 días. Mientras que la persona que a ustedes les vende, su proveedor, les exige que les pague al contado. ¿Bien? Entonces ustedes dicen, uy, está bueno porque yo voy a tener la posibilidad de vender mucho, pero tengo que vender a 30, 60 días. O sea, la plata la voy a estar cobrando recién en febrero o marzo. Pero el proveedor me dice que el precio que me hace me lo hace si le pago todo en efectivo. ¿Qué hago con esto? Si ustedes no cuentan con una herramienta como un presupuesto financiero, como uno de los pilares, es muy difícil tomar una decisión racional. Porque lo que no hacemos cuando no contamos con este tipo de herramientas es dejarnos guiar por nuestra intuición. Y la intuición a veces nos puede ir bien y a veces nos puede ir no tan bien. Entonces, yo no les digo que no confíen en su intuición, porque la intuición forma parte del mundo de los negocios. Lo que le digo es que no asuman riesgos que se podrían evitar. Porque si a mí cargar un simple cuadro como esto me hace dar cuenta de que ese negocio que parece fantástico me va a hacer quebrar, porque va a llegar un momento en que voy a tener que pagar y no voy a tener la plata porque todo va a ser a cobrar, la voy a tener que cobrar dentro de 2 o 3 meses, entonces si un cuadro como este me da esa pauta, entonces claro que lo tomo. Porque eso me va a permitir sentarme con mi proveedor y decirle, mira, me encanta el negocio que vos me propones. Me encanta que me dejes estas mercaderías para que yo venda. Pero como yo la voy a cobrar a 30 y a 60 días, el negocio no me sirve porque yo no lo tengo plata para aguantarlo, no tengo plata para darte ahora. Si vos no me permitís a mí pagarte también de forma financiada, por más que parezca un negocio espectacular, no me sirve. Y fíjense qué distinto es eso de decir, bueno, déjamela y después veo. Claro, pero ahí asumimos un nivel de riesgo que ese después veo implica salir a llamar por teléfono y decir, che, necesito plata porque tengo que pagar al proveedor y mis clientes me van a pagar recién a 30 o a 60 días. ¿Bien? Entonces, esta herramienta es fundamental para organizarnos. Obviamente, cuando uno hace un presupuesto financiero, hipotetiza. O es decir, uno dice, bueno, creo que va a pasar tal cosa. Creo que voy a tener que pagar esto. Creo que voy a vender tanto. Puede ser que no se cumpla o no, pero no importa. El solo hecho de tener ciertas hipótesis racionales acerca de lo que va a pasar en el futuro me permite empezar a ordenarme. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a seguir a partir de eso? Hecho esta introducción, donde a ustedes les queda clarito
¿Bien? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un flujo de caja? Que es la cuenta del almacenero, la plata que tenía, la que pagué, la que cobré y la cual la terminé al fin de mes. Esto es lo que nos va a estar mostrando. Les vamos a compartir un artículo que les vamos a pedir que lo lean y vamos a seguir charlando sobre ese artículo a través del grupo de WhatsApp. También le vamos a pedir que ustedes interactúen. No sé quién está interactuando ahora, pero está fantástico. ¿Bien? Fíjense cómo la imagen se va moviendo. Quiere decir que hay alguien que está cambiando los datos y está muy bien. También lo que vamos a hacer es darle una copia de esta planilla a cada uno de ustedes para que pueda cargar sus datos del negocio. Obviamente que eso después no lo van a compartir porque ahí van a tener los datos reales de su negocio y obviamente tenemos que proteger la intimidad de cada uno. Entonces, mientras tanto, trabajen acá probando, viendo cómo funciona y demás. Cuando ya estén listos, nos dicen, por favor, nos mandan una copia de la planilla para que nosotros la podamos utilizar con el negocio y nosotros se la mandamos. Esa planilla que le vamos a mandar ya va a ser privada de ustedes. ¿Bien? Pero una vez que ustedes la hayan cargado, van a ver qué útil va a ser para responder preguntas que antes ustedes tenían que estar mirando un punto en la pared diciendo, a ver, ¿me va a alcanzar la plata para hacer esto o no me va a alcanzar? O sea, es un nivel de exigencia a la cabeza ese, muy alto, porque es imposible. Con todos los pagos que uno tiene, con todas las salidas, que hay que pagar la luz, el gas, que cobro esto, que cobro aquello. Llega a fin de mes y ustedes dicen, es más, a veces, muchas veces, nos ha pasado con emprendedores que no sabía si ganaban o perdían dinero en su negocio cada mes. ¿Por qué? Porque es tanto el círculo de plata que compro, que pago, que compro, que pago, que compro, que tengo mercadería, que pagué un servicio por 3 meses, que agarré una promoción en Cablevisión y si lo pagaba todo junto un año, entonces me hacían un descuento. Pasan 6 meses y yo le digo, bueno, pero ¿cómo te está yendo el negocio? ¿Bien o mal? No sé. No sabe. Y tampoco sabe si puede retirar plata, porque capaz un día dice, mira toda la plata que tengo en el negocio, la retiro. A los 3 días la tiene que volver a poner. Entonces, ese nivel de imprecisión es lo que a nosotros nos generaría mucho desgaste de energía. ¿Bien? Entonces, contar con un presupuesto financiero, por ejemplo, nos puede ayudar a decir eso. Mira, tengo mucha plata ahora, pero no la puedo sacar, porque yo sé que dentro de una semana va a venir Juancito y le tengo que pagar los fiambres. Entonces, por más que yo vea toda esa plata ahí, no me tengo que ilusionar. ¿Bien? O sí, o capaz sí. Y digo, sí, esta la puedo retirar porque el mes que viene no tengo grandes pagos. Así que esta es mía y me la puedo utilizar. Pero si no tenemos un presupuesto financiero armadito, esas decisiones las tenemos que tomar haciendo así y diciendo, bueno, y encomendándonos a Dios de no errarle. Entonces, clarito cómo seguimos. Avancen trabajando en este presupuesto financiero. Nosotros vamos a habilitar la clase 2 entre hoy y mañana para que ustedes puedan ir leyendo, puedan volver a ver esta clase y puedan ir compartiendo sus dudas y preguntas. ¿Bien? Noemí, Marina, no sé si hay alguna pregunta o... Hay un comentario. Araceli se cuenta que ella se descargó una copia de la hoja de cálculo y trabaja directamente sobre la copia en lugar del Drive. Perfecto. Perfecto, Araceli. Eso es todo. Perfecto. Bueno, Noemí, por mi parte, no quisiera seguir avanzando porque es mucho para un primer encuentro con el presupuesto financiero y realmente no los quiero atosigar, sino que sea de a poquito que se vaya incorporando, porque cuesta, hay que aprender a utilizarlo, pero cuando uno le agarra la mano se da cuenta que es imprescindible para manejar de forma racional un negocio y no dependiendo tanto de la suerte y de las intuiciones. ¿Bien? Así que... Bien, Maxi. Muy claro tus explicaciones, la verdad. Ahí estoy viendo el tema de Paula. Sí. A ver, dice, para, no, Tamara. ¿Estos movimientos incluyen los movimientos bancarios diarios? Está muy bien la pregunta, Tamara. ¿Vos podés o utilizar esta planilla exclusivamente para la caja
podés usar esta planilla para la caja y el banco, o podés utilizar una de estas planillas para la caja y otra de esta planilla para el banco. ¿Bien? Así que es totalmente útil. Respecto a Paula, ¿costos variables y costos fijos entran en esta planilla? Mira, Paula, justo estás marcando una cuestión que es central. El tema de los costos, ¿bien? Es una cuestión más de índole contable, ¿bien? Que tiene que ver con, como vos bien lo planteás, costos variables y costos fijos, que tiene que ver con el nivel de variabilidad que tienen esos costos en función de la cantidad producida o de la cantidad vendida. No me quiero adentrar demasiado porque es medio complejo, pero lo que sí te puedo decir es que en lo financiero no vamos a hacer tanto hincapié en los costos variables y los costos fijos. Ese temático es más para el estado de resultado de una empresa, que esto lo vamos a ver en los próximos niveles del curso. Por ahora, si nosotros pensamos que los tres estados de una empresa son el financiero, el de resultado y el patrimonial, ahora nos estamos centrando exclusivamente en el financiero. Y esto que vos planteás de los costos variables y los costos fijos ya está centrado en el segundo estado, que es el estado de resultado. Enrique Blasco quiere hacer una pregunta. A ver. Enrique. Sí, Enrique. Yo quiero hacer una pregunta relacionada con la bibliografía que propusiste. Así que yo preferiría, me parece mejor, que todos terminen de hacer sus preguntas y todo relacionado con ese tema que estás tratando, y al final yo hago la pregunta. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más sobre el tema de presupuesto financiero? Verónica, sí, mira, por ahora yo lo había puesto como que se puedan modificar algunas celdas. Vos empezá a trabajarla así como está, que yo después se las voy a dar para que la bajen totalmente liberada. Porque trabé una parte de las fórmulas para que por error no se modifiquen. Bueno, creo que ya estamos, Maxi, ¿o no? Enrique quería hacer una pregunta y ya cerramos. Enrique. Ah, bien. Bueno, sí, yo hago una consulta. Estuve mirando la bibliografía que habías propuesto. Sí. Julien, creo que se llama, el autor. Julien, sí. Relacionado con la estrategia, en donde sí. Hace un análisis entre la estrategia occidental o el modo de pensamiento occidental y el modo de pensamiento chino. He leído solamente una parte de esa estrategia, que está muy interesante, bastante complicada para captar, yo creo que por una forma de escribir del autor particularmente, y me interesaba saber cómo encaja eso este tema que está desarrollando en el curso, digamos. Ah, perfecto. Porque vos fíjate que cuando nosotros hablamos de emprendedoras digitales, tenemos dos pilares. El de la emprendedora y el de la tecnología. ¿Bien? El de la tecnología tiene que ver justamente con proponerles a ustedes diversas herramientas que tienen la característica adicional de ser open source. O sea, no estamos hablando acá de herramientas que ustedes tengan que pagar para poder usarla, sino una cuenta de Google, una hoja de cálculo es gratuita. La posibilidad de interactuar en el catálogo del INAES es gratuita. Entonces, por el lado de tecnológico vamos hacia eso, a herramientas open source. Pero por otro lado, cuando vamos al mundo del emprendedurismo, no estamos hablando de una emprendedora que va por la vida con los ojos cerrados y tanteando, sino lo que estamos pensando es una emprendedora que tenga una lógica estratégica que respalda sus decisiones. ¿Bien? Entonces, es acá donde entra la antigua estrategia china, que es uno de los enfoques entre muchos que hay. ¿Bien? Porque no te olvides que cada autor que habla de estrategia arma su propia definición de estrategia.
Cuando yo a mis alumnos les explico sobre dirección estratégica, tengo que decir, para Dracker estrategia es esto, para Mixer estrategia es esto, para Cloudwit estrategia es esto, para Julien estrategia es esto. Es muy difícil hablar de estrategia porque no existe la estrategia como definición universal. Como podríamos definir un triángulo que acá en la China y acá a la vuelta, en todos lados triángulo se define de la misma manera. La estrategia no. Va a depender de qué concepción hay detrás para definirla. A mí me pareció muy interesante plantear la antigua estrategia china porque si bien al principio cuesta, y a mí me costó muchísimo al principio, después tuve la suerte de que una filósofa me ayudó a terminar de encajarlo y bajarlo al plano de los negocios, es muy fácil de identificar y en un contexto como el que estamos ahora, que es tan cambiante y que nos exige tanta flexibilidad, me pareció el modelo justo, ¿bien? Y aparte es un modelo que no es tal vez de fácil acceso, porque no es que todo el mundo habla de la antigua estrategia china. Generalmente si uno va a un libro de texto en una universidad de Argentina, de América, de Colombia y demás, no se va a encontrar con este enfoque, sino con un enfoque occidental. Entonces me pareció interesante, para responder a tu pregunta, armando un curso de emprendedurismo digital, poner por un lado el open source, del lado derecho, y por otro lado, como pensamiento que respalda las decisiones en el ámbito empresarial, la antigua estrategia china. Esto sería la respuesta. Bien. Bueno, ahora sí, Noemí, ya está, no tengo más aire. Bueno, está bien. Gracias, Maxi, gracias a todos. Contarles que el jueves que viene es la última clase y que bueno, que también después vamos a avanzar sobre sus certificados. Así que espero que el tiempo invertido les haya servido y nos vemos entonces el próximo jueves. ¿Les parece? Gracias. Bueno, chao, gracias. Nos vemos. Sí. Sí, ¿no va de pan dulce, mami? Cero pan dulce. Certificado y no hay pan dulce, no vamos a brindar con nada. Yo cocinar. O ese día de certificado vamos a brindar. Claro, cada uno claro. Que tenga su... Tráiganse el mate. Su bebida. Ahí está. Entonces, el día de certificado, tira brindamos. Alcohol, por favor, porque si no, no podemos... No, con alcohol, pero en gel. Ay, bueno, gente, nos estamos viendo.